Hola, un gran saludo para todos ustedes. Como siempre, mil bendiciones. Por acá les saluda Ireoque Omo Batalá, director y fundador de la iniciativa iworos.com. En el día de hoy, dando inicio a un nuevo ciclo de videos dentro de este canal, el canal de iworos, donde en compañía de mi Obini, de mi esposa, Jenny Chaló, hago video Omo Eleguá, ya tiene hecho Eleguá. Vamos a empezar a hacer una serie de videos con adimus sencillos que todos ustedes le pueden preparar a los santos para agradarlos, los tengan recibidos o no. Recuerden que una persona no necesariamente tiene que tener recibido un santo para prepararle un adimu. Puede prepararlo tranquilamente en su casa y llevarlo a la casa de su madrina, la casa de su padrino, o puede ponerlo en el lugar donde habite esa espiritualidad, para que esa espiritualidad se dé cuenta que nosotros le estamos dando le estamos haciendo ese agradecimiento mediante ese adimú. Hoy estoy de verdad muy contento porque estoy en compañía de mi Obini. Los va a saludar a todos ustedes. Hola, espero que este video les ayude y les sea de provecho y de conocimiento. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar revisando unas bolitas de gofio que se pueden utilizar primordialmente para Ochun, pero también se pueden utilizar para agradar a Yemayá, para agradar a Orula o inclusive para una ofrenda al pie del Egun. Estas bolitas de gofio se pueden utilizar según la preparación para diferentes deidades, ¿ok? Entonces, bueno, en principio sí, comenzamos con la lista de ingredientes. Debemos tener agua, cantidad necesaria, harina de gofio en cantidad necesaria. Se van a ir mezclando paulatinamente en una proporción que ya les vamos a mostrar cuál es la indicada. ¿Ok? Necesitamos, en el caso de hoy, que le vamos a hacer el adimú a Ochun, necesitamos miel y un plato blanco para colocar el adimú, para colocar la ofrenda. Las ofrendas a los orichas generalmente se le colocan en platos blancos o en jícaras, ¿ok? En totumas, para agradar a los orichas. Básicamente esos son los ingredientes del día de hoy. Vamos a comenzar entonces con la preparación. Tomamos un bol lo suficientemente grande, vamos vertiendo una cantidad suficiente de harina de gofio y le vamos agregando un poquito de agua. La consistencia nos la va a dar al amasar, ¿ok? Una vez que vamos preparando esta mezcla, la vamos amasando, va a ir absorbiendo la harina de gofio el agua poco a poco y vamos amasando, disolviendo los grumos, de manera que quede una pasta concisa. Vale la pena mencionar que en algunos linajes de Ocha acostumbran cocinar el gofio. Esto es válido. Nosotros en nuestra casa de Ocha, en nuestro linaje, nuestros mayores nos enseñaron que no se cocinaba el gofio, se hace con el gofio crudo. Lo importante es que, como ven, el gofio se va a ir desprendiendo de las paredes del recipiente que lo contenga y eso es lo que nos va a dar el punto de la textura necesaria para hacer las bolitas. Como le vamos a hacer un adimú Ochun, deberían ser 5 bolitas. Hay que estar pendiente de la cantidad que tenemos. Si nos falta, como es el caso, entonces rectificamos con un poquito más de agua y un poquito más de harina de gofio para que nos salgan más o menos las 5 bolitas de la misma proporción, del mismo tamaño. ¿Okay? 5 porque 5 es el número de Ochun. Si las vamos a hacer para Yemayá, deberían ser 7. Si las vamos a hacer para Orula, deberían ser 4. Y en el caso de que vaya a ser para el Egun, entonces deberían ser 9 bolitas. ¿Okay? Vamos agregando harina de gofio hasta que obtengamos la consistencia anterior, que la masa se desprenda sola de las paredes, como pueden observar aquí en el video. Ven que la masa se va compactando, se va solidificando, va absorbiendo el agua y se va desprendiendo de las paredes del recipiente. Cuando logramos esa consistencia de que ya la masa se desprende de las paredes con facilidad, entonces apartamos las 5 porciones, nos cercioramos que vamos a tener 5 porciones más o menos del mismo tamaño. Vuelvo y repito, porque es Ochun. Si se tratase de Yemayá serían 7, si se tratase de Legún serían 9, si fuese para Orula serían 4. Hay casas donde Orula lo atienden por 8 o por 16. En nuestro linaje atendemos a Orula por 4 o por 16, pero bueno, es cuestión del gusto de cada quien. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos la consistencia, vamos haciendo las bolitas con las manos, vamos dándole forma y las vamos colocando en un plato blanco. Es recomendable siempre a los orichas colocarle los adimú en platos blancos, les agrada la limpieza del plato blanco. ¿Okay? Entonces siempre es bueno tener a la mano por allí unos platicos blancos para estas obras. Vamos amasando poco a poco
las bolitas que tengan más o menos el mismo tamaño, ¿ok? Por eso ya habíamos apartado previamente las 5 porciones de masa. Les vamos dando forma. Como ven, el gofio se despega completamente de la mano. No tiene que tener esa consistencia, que sea lo suficientemente firme como para hacer la bolita, pero que tampoco esté muy 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 grudo, muy muy grueso, porque entonces si está muy rudo, muy grueso, se va a cuartear. Si lo tenemos muy muy flojo, le ponemos un poquito más de harina. Si está muy duro, entonces le podemos poner un poquito más de agua. ¿Ok? Recogemos entonces toda la mezcla que hemos preparado. La colocamos en el platico blanco, ¿ok? Hecho esto, entonces, bueno, procedemos a colocarle la miel, ¿ok? Nos lavamos un poquito las manos para siempre trabajarle en limpio los orichas. Recuerden que todos los orichas son reyes y deben ser atendidos con especial cariño y con especial amor. Pues estamos haciéndole una ofrenda a un rey, entonces agarramos la miel, en este caso porque es ochún. Si fuese yema ya, en vez de miel, le vamos a colocar melaza. Si fuese legum, en vez de melaza o miel, le colocamos cascarilla. Y si es para orula, entonces miel y epo. Es importante siempre que se le presenta al gochun probarlo, ¿ok? Siempre se prueba en señal de que el epo no tiene ningún tipo de problema. Igual se hace cuando se le va a presentar a la deidad. Ya tenemos previamente armado el sitio donde se le va a colocar el epo. Y entonces, bueno, procedemos a colocar el epo delante del oricha, a encenderle dos velitas y a pedirle allí, a darle gracias a Ochun por todas las cosas. Allí pueden ver mi Ochun y el Ochun de mi esposa. Nosotros siempre hemos sido cananí, siempre hacemos el bo juntos, y entonces siempre le ponemos las cosas a los santos de los dos. Le colocan las dos velitas y, bueno, le piden allí a Ochun, le damos gracias por todas las cosas buenas, por toda la protección, por todo el amor, por toda la prosperidad, y le colocamos allí pues este pequeño adimú, que es sencillo, fácil de hacer, y como ven se hace muy rápido y agrada mucho a la deidad. Aquellos que no tengan a Ochun recibido pueden llevar el adimú a un río, dejarlo a la orilla de un río en una canastica o en una cestica, o sencillamente sobre el lecho del río, que es la casa de Ochun. Si el adimú es para Yemayá y tienen la posibilidad de ponérselo delante de su Yemayá y después llevarlo al mar, excelente, porque el mar es la casa de Yemayá. En el caso de que se lo estén preparando a Legum, pues entonces lo dejarían al pie de la bóveda, ¿ok? O para que entonces las deidades de la espiritualidad de Legum reciba ese adimú. Como siempre, bueno, mil bendiciones para todos ustedes. Les dejo por acá los comentarios para que conversemos sobre esto. También es importante que compartan estos videos para que más y más personas se enteren de estas cosas que estamos haciendo por acá. Estuvo por acá Ireoke Omo Batalá en compañía de Miobini Aguabire Omo Legua. Muchas gracias de verdad por su sintonía. Y bueno, este es el primero de muchos videos que esperamos compartir con todos ustedes sobre cómo hacerle adimú a los santos de una manera sencilla y rápida para mantenernos en Iré. Mil bendiciones y gracias.